La prueba y ha dado un tirón al cual solo parece responder de momento José Manuel Abascal. José Manuel Abascal, Peter Chainer son los atletas que encabezan la prueba cuando esta va a pasar ya por la mitad de su distancia. José Manuel Abascal es ahora el atleta que encabeza la clasificación. Vemos a José Luis González que se acerca también a José Manuel Abascal con el número 6, John Walker, el neozelandés. José Manuel Abascal, John Walker. Creemos que por ahí aparecerá efectivamente José Luis González. Esas son las tres primeras posiciones. John Walker, José Manuel Abascal, José Luis González. Pueden estar los dos españoles entre los tres primeros clasificados. Estamos ya en los últimos 200 metros. José Manuel Abascal, John Walker, José Luis González. Atención, porque la milla parece ser un duelo entre John Walker, campeón olímpico de los 1500 en Montreal, y José Manuel Abascal. José Luis González ha quedado un poco atrasado. José Manuel Abascal, John Walker. José Manuel Abascal corre por la izquierda de sus imágenes. John Walker lo hace por su derecha. Atención, porque parece que puede más el neozelandés con el dorsal número 6. John Walker, José Luis González todavía no ha dicho la última palabra. Él tiene un final muy fuerte. Parece que puede dar alcance. Efectivamente lo hará a John Walker, José Manuel Abascal, José Luis González en un final trepidante. Atención, José Luis González, que puede proclamarse campeón de la milla urbana de Nueva York. José Luis González, John Walker, José Manuel Abascal, José Luis González entra como vencedor de la milla urbana de Nueva York. Segundo lugar para el neozelandés John Walker y tercer lugar para otro español, José Manuel Abascal. Ahí vemos a los dos atletas españoles, José Luis González, que ha obtenido el primer puesto de la clasificación. Segundo ha sido el atleta neozelandés John Walker.